Valencia Pilot, MSC Alexia. MSC Alexia Pilots, good afternoon. Good afternoon, we're 3 miles to the breakwater now, 3 miles. Okay, 3 miles to the breakwaters. Please proceed to the entrance, the pilot boat underway for you in a few minutes. On board in a speed adjusted to 5 to 7 knots. Up to 7 knots, yeah, okay. Yes, your maximum draft, please. Maximum draft, 11.3. Vamos, este vuelo lo ha terminado. Ok, steady now, please. Bien, máquina atrás. That's slow as hell. Valencia Port, marca comercial de la Autoridad Portuaria de Valencia, es la plataforma logístico-portuaria líder del Mediterráneo. Comprende un hinterland que en un radio de 350 kilómetros abarca el 55% del PIB y a la mitad de la población activa de España. Su proximidad a Madrid, la capital de España, junto con unas excelentes conexiones terrestres por carretera y ferrocarril y unas infraestructuras de última generación, lo convierten en el puerto natural de Madrid y del centro de la península ibérica. La situación geoestratégica de Valencia Port en el Mediterráneo occidental es privilegiada para los flujos comerciales de América y Lejano Oriente con el sur de la Unión Europea y el norte de África. Su hinterland genera, en el eje marítimo Suez-Gibraltar, la mayor masa crítica de mercancías con el menor tiempo de desvío. Gracias a su posición inigualable, Valencia Port abarca un inmenso mercado de 250 millones de consumidores en un radio de 2.000 kilómetros. Valencia Port, con sus tres puertos, Valencia, Sagunto y Gandía, dispone de una extensa red de servicios FEDER que lo conecta con el Mediterráneo Oriental y Mar Negro, favoreciendo el transbordo de contenedores entre sus instalaciones y los destinos finales. El puerto de Valencia. El puerto de Valencia canaliza el mayor flujo marítimo comercial de mercancías en contenedor del sistema portuario español. Automóvil, maquinaria, azulejo, cereal, mueble, textil, calzado. Todos los sectores de la economía son clientes del puerto de Valencia, que acoge también un importante tráfico de pasajeros y cruceros. La ampliación de este puerto, actualmente en construcción, duplicará la capacidad del tráfico de contenedores y consolidará su liderazgo en el Mediterráneo. El puerto de Sagunto. Situado a 24 kilómetros al norte de Valencia, el puerto de Sagunto atiende tráficos tradicionales, productos siderúrgicos, abonos, materiales de construcción, maderas y productos hortofrutícolas y perecederos. En los últimos años, el puerto de Sagunto se ha abierto a nuevos tráficos emergentes como el gas natural y los automóviles. Junto al puerto de Sagunto se encuentra en pleno desarrollo Parc Sagunt, el mayor parque empresarial y tecnológico de Europa. La ampliación del puerto de Sagunto complementará la del puerto de Valencia y continuará con la diversificación de sus tráficos. El puerto de Gandía. El puerto de Gandía, situado a 65 kilómetros al sur de Valencia y con una ampliación proyectada, atiende un tráfico de carga general convencional muy especializada en productos forestales y perecederos, madera de importación, bobinas y pasta de papel. Para siempre.
Valencia Port dispone de una avanzada política ambiental que asegura que todas las actividades que se realizan en el recinto portuario se llevan a cabo con el mayor respeto para el medio ambiente. Para ello, se realiza un seguimiento y un control de todos los aspectos ambientales, concretamente calidad de las aguas, residuos, calidad atmosférica y ruido, trabajando en colaboración con toda la comunidad portuaria para asegurar que se llevan a cabo acciones concretas que minimizan el impacto de las actividades. Ne tenim 225, 230 dones, els estibadors sabem que costa també per les dones, perquè avui en dia la veritat és que de formació a ningú estem faltant. ¿Vale? El món de l'estiba ha canviat d'una forma increïble, increïble. S'ha passat d'un estibador en el que tenia zero estudis, ¿vale?, a un estibador totalment en carreres, totalment format, totalment professional i una forma de vida. L'autoritat portuària del Port de València ha entès totalment l'idioma. Hi havia que comptar amb l'estibador i ho ha fet. I nosaltres, a contramesura, havíem sabut l'objectiu que n'hi havia que mantenir, que era mimar l'estiba, ser productius, eficaços en la faena i professionals. Ningú apostava ni un duro per l'estibador i a dia d'avui no n'hi ha ningú que deixi d'apostar per l'estibador portuari, sobretot per l'estibador portuari valencià. Ne són pioners en Espanya i ne són pioners en el món. Sagunto, al haber sido elegido por las principales navieras car carriers del mundo para sus escalas, se ha convertido en un puerto con carácter interoceánico, lo cual le permite una conectividad con el resto de los principales puertos de automóvil del mundo. Sagunto es ya un referente para el flujo del automóvil entre Asia y Europa. Sagunto es más que un puerto de descarga y entrega del vehículo. En Sagunto le damos una personalización a cada vehículo, a través del montaje de navegadores, radios y tapizados. La autoridad portuaria ha hecho posible que Sagunto se convierta en un puerto de referencia para el automóvil. Tenemos definido nuestro objetivo, ser plataforma logística y puerto marítimo de referencia en el Mediterráneo. Ponemos en valor nuestra posición en el mercado, convirtiendo nuestro liderazgo en instrumento útil para la competitividad de nuestras empresas. Somos un puerto innovador, eficiente, seguro y sostenible, orientado hacia nuestros clientes, para los que estamos desarrollando un plan de crecimiento de infraestructuras en nuestros tres puertos. Tenemos clara nuestra estrategia. Trabajamos todos juntos y estamos comprometidos. Somos el gran equipo de la Comunidad Portuaria de Valencia.